Carlos, eh, la votación de lo que llaman All NBA, el equipo ideal de la NBA, se lleva a cabo, por supuesto, por miembros de la prensa que, repito, una vez más, no están capacitados para tomar esas decisiones y, por lo tanto, tampoco se les otorga una especie de criterio para decidir. Y cualquier humano, aún el experto, podría cometer errores de todas maneras. Y ellos seleccionan los mejores jugadores en un cuadro ideal, el cuadro honor de primera línea, segunda línea, tercera línea. El otro día Leva Cabas de Sportico acaba de sacar una gráfica que nos dejó la boca abierta porque te das cuenta que en los últimos 25 años sin interrupción, ha habido más jugadores del oeste que del este en estos cuadros, Carlos. Sí, es bastante interesante, ¿no? Esa tendencia que ya no es una tendencia, ya es una ya es algo usual. Eh, y fíjate que en los mejores años que puede tener eh, la conferencia del este poniendo jugadores en, en los tres cuadros de honor, el, el, el máximo de jugadores que puede haber son 15, obviamente. Son 5... Eh, tres cuadros de honor de cinco jugadores cada uno y lo máximo que ha podido hacer en las últimas dos campañas el este es colar siete jugadores o sea aún en su mejor momento siempre son dominados por, por el oeste y carlos te me voy a pensar cuáles serían las hipótesis saber la, la razón final porque en los últimos dos años el este no está, solamente solamente estado competitivo le ha ganado los partidos al oeste grupalmente a nivel de grupo conferencia contra conferencia qué razones te vienen a la mente podrían explicar este fenómeno bueno, fíjate, yo, yo pienso que, que el oeste siempre ha sido atractivo por algunos equipos que, que precisamente y valga la redundancia, atraen eh, jugadores, ¿no? Uno, mucha gente quiere jugar en Los Ángeles. En Los Ángeles hay dos equipos. Eh, alguna gente juega, quiere jugar en Arizona, en el calor de Arizona. Eh, en Texas hay uno de los estados que, que no tiene impuestos, eh, impuestos locales. Eh, aunque eso se podría decir también del este, con dos equipos en la Florida. Que es otro estado que no tendría eh, puestos locales. Pero me parece también que tiene mucho que ver con la forma del juego. Por, por mucho tiempo, y específicamente en esos años 90, se hablaba de que el equipo, la conferencia del Este, era una de moler vidrio, porque el juego era, era extremadamente físico, era muy defensivo, y que el juego de, del Oeste era lo que es hoy día la NBA en total, que era un juego abierto, de cancha abierta y por lo tanto de más anotaciones. Y eso quizás pueda haber influido primero en, en, la, en la mudanza de jugadores hacia el Oeste. Y luego, en que los votantes, viendo jugadores anotando mucho, eh, se decantaran más por votar por jugadores del oeste. Sí, o sea, eh, los votantes típicamente se dejan llevar por puntos. Y el que anota más, el que juega a mayor ritmo, los equipos que tienen más puntos por partido, tienen la tendencia a estar en el oeste. Los máximos anotadores son más anotadores que los del este. Y por lo tanto, se dejan llevar por eso muchas veces. Y se podría ser un factor también. Eh, y me pregunto también, Carlos, hasta cierto punto, si ¿sí parte atractivo para los jugadores. Son los horarios de los partidos, porque si tú juegas en el Pacífico, tu partido termina a las diez y media local. Y de esa manera eh, tu vida es mucho mejor. Y cuando vas al este, tu partido termina en tu, horario, en tu reloj interno, tus, eh, tus círculos circadianos, tus ciclos circadianos, de nuevo, temprano. Y yo me pregunto si hay una calidad de vida, Carlos, para el jugador, sabiendo que puede llegar a la casa antes de medianoche y llevar a los chicos a la escuela el día siguiente si están jugando en casa. Y me imagino que si ellos no toman en cuenta todo esto, sus agentes se lo toman en cuenta y se lo hacen saber, ¿no? Este, y cuando tienen ofertas más o menos similares de un equipo del este o uno del oeste, usualmente, y por eso veíamos mucho más talento en un momento dado en, en la conferencia del oeste, o sea, tampoco se puede tapar el sol con un dedo, hubo un, hubo un momento en que los equipos del oeste eh, dominaban, no solamente dominaban la tabla, sino que dominaban el hecho de que cada vez que se enfrentaban a los equipos del, del este, el, el margen era de victorioso hacia el oeste. Eso, eso ha cambiado en el último par de años también. El este ha, ha comenzado a tener más éxito enfrentándose a equipos del oeste. Y por último, Carlos, hay que mencionar que el oeste a nivel de gerencia, a nivel administrativo, no solamente a nivel de armar equipos y armar esfuerzos y emprendimientos, pero también tomar decisiones en el draft. Pienso, por ejemplo, plazas como Golden State, que es un equipo, hazme reír hasta que llega Bob Myers y, la, y el nuevo cuerpo de dueños, que viene inclusivamente, que eran dueños propietarios minoritarios en Boston Celtics, activas esa plaza, activas la plaza de Sacramento, por ejemplo. Estás viendo ahora la activación de la plaza de Oklahoma City. O sea, todo en el oeste, equipos que normalmente estaban desactivados por décadas, o sea, totalmente dormidas como franquicias, y estás viendo ese fenómeno ahora en el este, donde, por ejemplo, un equipo que está empezando a renacer, un equipo de Orlando. Lo está haciendo por primera vez, Carlos. De, ¿En cuánto tiempo? Uh, estamos hablando de, de, más de, más de más de una década, más de una década. Posiblemente unos 15 años. Bueno, por ejemplo, piensa un poquito en Charlotte. Charlotte está dormido. Ahora está empezando a hacer el tipo de, de toma de decisiones que está empezando a generar eh, interés y atraer talento, inclusive en el futuro. No ahora, en el futuro. Piensa en Atlanta, otro equipo que no ha hecho mucho. Un equipo de Milwaukee sí lo hizo y estamos viendo cómo disfrutan del fruto, todo eso. Indiana está empezando a hacer lo que los equipos en el oeste han hecho por mucho tiempo y tiene mucho que ver también. O sea, estos chicos que termina el equipo ideal son jugadores que tienen que haber sido seleccionados con cuidado. No todos son seleccionados en el tope del draft. Muchos sí, quizás la mayoría, pero no todos. Y ahí el oeste tiene un una pequeña ventaja sobre esto. Así que digno de ver si persiste estos 25 años con más jugadores del oeste en los cuadros de honor de la NBA que en la conferencia del Este. Y tú, ¿estás en ritmo? ¡Ay!